Bienvenidos a mi podcast ¿Qué historia me estás contando? Que como podéis imaginar es de temática histórica. Bienvenidos de nuevo a mi podcast, amigos. Después de estos primeros capítulos, quiero agradeceros la buena acogida que está teniendo este proyecto que inicié con mucha ilusión hace unos meses. Este quinto capítulo lo voy a comenzar como suele hacerlo uno de mis podcasts preferidos, Histocast, el cual creo que fue definitivo para que me lanzara a experimentar con esto de los podcasts. Allá vamos. Esto no es Krasnivor, el arrabal de Leningrado, ni el frío océano Atlántico, ni la amplia Asia Menor, pero de todas ellas vamos a hablar en este capítulo. Así que, sin más preámbulo, abrigaos que vamos a internarnos en lo más crudo del invierno ruso. Bueno amigos, vamos a comenzar el relato de este capítulo. Como he comentado al inicio, nos vamos a Rusia, en pleno invierno de 1943. Más allá de ideologías y declaraciones de héroes o villanos, según la óptica de cada uno, desde que decidí publicar estos podcasts, mi única finalidad era dar a conocer hechos históricos, y creo que el de ahora es uno de esos. Para los posibles recelosos, comentar que estoy preparando un podcast relacionado con la mítica Novena Compañía, más conocida como la 9, la formada por republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Pues, como creo que ha quedado claro, comenzaremos con nuestro relato, dedicado a la División Azul, o como era conocida en la Wehrmacht, 250 División. Más concretamente, hablaremos de una de las acciones más increíbles de las realizadas en la Segunda Guerra Mundial por cualquiera de los ejércitos, la Batalla de Krasnivor. Como siempre, vamos a ponernos en situación. Pocos meses después de finalizar la Guerra Civil Española, comienza la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Desde el principio, Hitler intenta involucrar a España en la guerra, cosa que evita Franco a pesar del gran apoyo germanófilo que había en el régimen franquista en esa época. Pasados unos años, tras la invasión de Rusia y viendo que no conseguía el apoyo de España, Hitler pide cobrar su deuda de sangre. Ese pago será la División Azul. Esta unidad se crea con voluntarios, aunque no todos se apuntaron por ideología. Es cierto que gran parte de ellos eran falangistas, ansiosos de acabar con comunistas. Otros fueron soldados de la anterior guerra y que no se habían adaptado a la vida civil. Pero un gran número de ellos fueron por otras causas, como limpiar su historial, salvar de la cárcel a familiares, como fue el caso del director de cine Berlanga. Curioso también que, como jefa de enfermeras, se encontraba la tía abuela de la conocida presentadora Mercedes Milá. Donde no hubo dudas al formar la unidad fue en los oficiales, todos ellos profesionales, experimentados, lo que hizo de la división una unidad de élite en el ejército alemán. En este primer reemplazo, en total salieron unos 18.000 soldados, incluyendo una unidad aérea, otra médica y un grupo de enfermeras. Pasado el tiempo de adiestramiento en Baviera, Alemania, fueron desplazados al principio a la frontera polaca, pero transcurridos unos meses son destinados al frente de Leningrado, actual San Petersburgo, en el que prácticamente pasaron todo el tiempo que estuvieron en la guerra y realizarían sus acciones más importantes. Nada más llegar a su zona, enseguida entran en acción, donde demuestran en diversos combates su profesionalidad y resistencia, como fue en el rescate por parte de la unidad de esquiadores y escaladores de los restos de la 18 División que había sido cercada en una de tantas ofensivas soviéticas. Ese rescate se realizó a 52 grados bajo cero y sin provisiones. Por esa acción, Adolf Hitler les definió como una banda de andrajosos que desafiaban a la muerte.
Desde ese momento, algunos generales alemanes solicitaban tener bajo sus órdenes algunas unidades españolas, porque, según decían, les tranquilizaba tenerlos a su lado. Por esas fechas, también se inicia la Operación Iskra, otra ofensiva rusa en los alrededores de los bosques de Posselok, donde la resistencia española es numantina, ya que murieron el 70% de los miembros del batallón allí destinado, pero permitiendo que pudiera retirarse sin apenas bajas una división alemana. Y ahora llegamos al comienzo de nuestra batalla. Nos encontramos en el 10 de febrero de 1943 y estamos en Krasnivor, que era, bueno, y sigue siendo, una ciudad suburbio a unos 20 kilómetros de Leningrado, actual San Petersburgo. Los rusos pensaron romper el cerco al que sometían los alemanes a Leningrado, efectuando otra de sus macroofensivas, en esta ocasión llamada Operación Estrella Polar. Estos rusos, desde luego, eran únicos poniendo nombres a sus ofensivas. Bueno, pues a esta ofensiva enviarían 4 divisiones, o sea, unos 45.000 soldados y 100 tanques, a destrozar la línea defendida por unos 4.500 soldados españoles, creyendo que les resultaría fácil, ya que estarían congelados, al no estar acostumbrados a esas temperaturas, y con escaso uniforme alemán, aunque con la bandera de España en el hombro, armados con fusiles ligeros y escasas ametralladoras. Si las fuerzas de ataque no eran suficientes, a primera hora de la mañana el duro ataque se inicia con un constante cañoneo producido por más de 700 piezas de artillería, que dura más de 2 horas. En ese tiempo son lanzados decenas de miles de obuses. Sí, decenas de miles. Los rusos, creyendo que ya habían limpiado toda resistencia en la zona con ese salvaje bombardeo, avanzan sobre toda la amplitud del sector defendido por la División Azul, concretamente los 45.000 hombres y los 100 tanques que os comentaba. Ante la superioridad numérica tan grande, los supervivientes españoles se reagrupan y preparan sus defensas. Nadie piensa en irse y montan sus ametralladoras en los cráteres producidos por los obuses. Para poneros en situación, alcanzamos casi la media mañana con unos 25 grados bajo cero. Las escasas compañías luchan hasta el final, sin tregua, pero a media mañana los rusos han conseguido romper el frente por 3 sitios. A pesar de eso, siguen en sus puestos, pues esperan el socorro de la cuarta división alemana, que sigue sin llegar. Podéis imaginar cómo está de desesperada la situación en algunos sectores, que algunos oficiales solicitan por radio fuego de artillería sobre sus propias posiciones, ya que se lucha cuerpo a cuerpo contra una gran cantidad de enemigos. Cuando se acaban las balas, cargan a la bayoneta. Sin armamento para frenar a los tanques, la situación ya no es delicada, sino lo siguiente. Hay acciones personales de heroísmo para parar a esos tanques, pero finalmente la primera línea de defensa, prácticamente diezmada, es sobrepasada por los rusos. Por si no fuera poco, los restantes miembros de esa línea son masacrados por los famosos francotiradores rusos que matan sin piedad a cientos de españoles. Tras 9 horas de combate, la división se retira hacia Sablino, excepto un grupo de artillería que aguantó en su posición hasta el día siguiente, que es cuando llega la ayuda alemana, una vez que su aviación consigue afianzar sus posiciones. A esas horas, el ataque ruso había perdido el ritmo inicial. Sobrepasar la primera línea fue más prolongado de lo esperado y los mandos rusos estaban echando chispas. No habían conseguido encontrar la forma de desalojar a los españoles del sector de Krasnivor. El ejército soviético había extendido su frente cerca de 6 kilómetros, pero a costa de conseguir solo 3 kilómetros de conquista. Para hacerse una idea de esa batalla, os daré unos datos. Ese día, la División Azul tuvo el 35% de todas las bajas acumuladas durante la Guerra Mundial. Tuvo 2.300 bajas, de las cuales más de 1.000 fueron muertos, aunque a los rusos no les fue mejor. Se calcula que murieron unos 11.000 soldados, lo que hizo que fracasara la Operación Estrella Polar y que el frente se estabilizara durante un año más o menos.
total de acciones, los miembros de la División Azul recibieron un total de 2 cruces de caballero, 2 cruces de oro, 2.500 cruces de hierro y una cruz específica para toda la unidad. Por parte española, recibieron 8 cruces laureadas de San Fernando, 3 de ellas por Krasnivor y otras 11 medallas militares. Cerca de 300 hombres fueron hechos prisioneros por los rusos, casi todos supervivientes de la primera línea de defensa, de los cuales el 30% murieron en los gulags siberianos. Uno de los oficiales prisioneros explicó su experiencia. Se trata del capitán Palacios, un héroe que recibió la laureada en vida, cosa que ha sucedido en muy escasas ocasiones. Pues bien, estuvo 11 años prisionero y en una entrevista relató, aparte de las penurias en el gulag, una anécdota. Aquí va. Cuando me hicieron prisionero, enseguida comenzaron con los interrogatorios. Todo el afán del coronel ruso que dirigía el interrogatorio era saber qué armamento secreto usábamos porque habíamos causado más de 14.000 bajas y eso era imposible con ametralladoras y fusiles Mausers. Menudos tipos. Uno de los generales alemanes más destacados en el frente ruso, el general Jungers, dijo sobre los supervivientes de esta acción: «Si en el frente os encontráis a un soldado mal afeitado, sucio, con botas rotas y desabrochado, cuadraos ante él, es un héroe, es un español». Incluso Hitler, informado de esta batalla, dijo: «Extraordinariamente valientes, duros contra las privaciones, pero terriblemente indisciplinados». Bueno, vamos, todo un halago. Unos meses más tarde de la batalla, la División Azul poco a poco se va repatriando, terminando su servicio en diciembre de 1943. Esto se debe a la presión que ejerció Estados Unidos sobre importantes jerarcas del franquismo, el cual acepta ya que se empieza a ver el principio del fin del dominio nazi. En todos los años de servicio, por la División Azul pasaron unos 45.000 hombres, de los cuales 5.000 murieron. Los últimos repatriados fueron los sobrevivientes de los que apresaron. Llegaron al puerto de Barcelona en 1954, en el famoso barco Seminaris. Resalto algunos apuntes interesantes para finalizar. Se creó una escuadrilla aérea que logró 156 derribos de aviones soviéticos, en comparación muchos más que los alemanes. Varios de sus miembros son considerados ases de la aviación, como su comandante, el historiador Salas Larrazábal. Cuando se comienza a repatriar a la división, algunos hombres no lo aceptan y se constituye la Legión Azul en noviembre de 1943. Tal era la motivación de esos hombres que en los últimos días del Reich, en Berlín, en el famoso búnker del Führer, parte de su guardia personal estaba compuesta por miembros de esta Legión Azul. Tras este pequeño homenaje a estos hombres, a mi entender injustamente tratados, vamos a cambiar la ropa de abrigo por chaquetones para evitar mojarnos y pasamos a la interesante sección de cine con historia. Hasta ahora. Amigos, estaba preparando esta sección de cine cuando se me ha ocurrido que podía hablar de una película que guarda relación con una serie que están emitiendo actualmente y que estoy devorando. Curiosamente, ambas se llaman igual, Das Boot, o en Román Paladino, El Submarino. Las dos se basan en exitosas novelas del escritor alemán Lothar Günther Buchheim, siendo la primera novela la usada para la película. El Submarino es un largometraje alemán de 1981, dirigido por Wolfgang Petersen y protagonizado por Jürgen Prochnow y un gran reparto de actores alemanes. Ganó varios premios en su país, fue nominado a 6 Oscars y Globos de Oro. Fue la película más costosa de la industria alemana, unos 32 millones de marcos, pero lo compensó con un gran éxito internacional, lo que supuso el camino a Hollywood para su director y protagonista principal. Otra curiosidad de esta película es que existen 3 versiones, la estrenada en los cines, con una duración de 150 minutos, una versión del director que salió en DVD con una duración de 209 minutos y otra sin cortes, que salió a la venta en 2 DVD con una duración de 282 minutos y que contenía los 6 capítulos que generó el material filmado al crear una serie que se estrenó en Alemania poco después del estreno en Hollywood. La película narra la vida de un grupo de jóvenes alemanes que sirven en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial.
la dura convivencia en tan poco espacio, su visión de la guerra y sus ideales, hasta que descubren que la misión que deben cumplir posiblemente sea suicida. Todo esto narrado por un periodista que es enviado por el Ministerio de Propaganda para que salte el espíritu de estos soldados, hombres que cuando están en tierra y pensando que tal vez sea la última, pierden el control dando lugar a que resalte la peor parte de ellos. Con unas magníficas interpretaciones, sin duda muy bien asesorados por el director Petersen, cabe destacar de esta película que también fue su debut en el cine, reto del que sale decorosamente. También destacaría la ambientación y la banda sonora, perfecta para reflejar el ambiente de asfixia y tensión que se vive. Tal vez un poco lenta al principio para mi gusto, a medida que se va desarrollando, la película va ganando en interés, llegando a rozar la perfección por momentos, como por ejemplo al emerger después de torpedear unos barcos y comprobar los marineros enemigos cómo arden vivos y no pueden socorrerles, ya que deben cumplir órdenes, dejándolos a su suerte. O cuando son detectados al cruzar el estrecho de Gibraltar, y los posteriores momentos donde se dan por acabados, pero que consiguen resistirlos. Magníficos minutos. Por último, comentar que contaron como asesores en temas de submarinos con dos oficiales alemanes que sirvieron durante la Guerra Mundial. Esto, junto a la especial atención del director, contribuyó a que la película, aún hoy, sea considerada una de las más exactas de la historia. El director, en su empeño para conseguir la máxima realidad posible, solicitó una reconstrucción a escala de ese tipo de submarinos y obligó a todo el personal a permanecer encerrado durante el rodaje para conseguir un tono pálido de piel. Eso les obligó a filmar sin sonido, ya que no podían silenciar el motor de la cámara de rodaje en un lugar tan pequeño. Dicho esto, os animo a verla. Bueno, y también la serie que actualmente se emite y es bastante buena. Pues comentado esto, ahora nos dirigimos a la sección Libros con Historia, para hablar de la Edad Media. Hasta ahora. Bien, entramos de lleno en esta sección porque el libro se lo merece. Ganó el primer premio EDASA de narrativa histórica en el 2018. Y aunque veáis que tiene más de 700 páginas, la verdad es que vale la pena dedicarle un tiempo, que será muy ameno. La novela se llama Laín el Bastardo y el escritor es Francisco Narla. Narla es gallego de Lugo. Es un escritor muy prolífico, aunque debería contaros que su profesión oficial es la de comandante de línea aérea. No está mal. Además, tengo una anécdota personal con él, ya que coincidimos por casualidad en Barcelona. Él firmaba este libro en una conocida librería durante el San Jordi de 2018, y sin saberlo, fui a parar donde firmaba y estuvimos hablando un rato de libros que había leído de él. Este, Laín el Bastardo, y Ronin, ambientado en el Japón medieval. Bueno, volviendo al escritor. Es aficionado a la pesca con mosca, los bonsáis y un gran número de actividades. En el 2009 publica su primera novela, Los Lobos del Centeno. Otras novelas suyas son Caja Negra, Asur, os la recomiendo también, y Donde aúllan las colinas. Bueno, pues la novela narra la vida de Laín, bastardo de un señor feudal. La historia nos la cuenta un trovador, algo truán, al que Laín salva la vida. Al permanecer junto a él, Laín le explica su vida hasta ese momento. Huérfano, disfruta de una vida tranquila en Torresampayo, el castillo de su padre natural, hasta que éste es llamado por el rey de Navarra para ir a las cruzadas en Tierra Santa. Todo cambia al tomar el mando su hermanastro. Ante la nueva situación, queda al cargo de Guy de Tarba, leal a su padre, y cuando llega la noticia de que su padre podía haber muerto en las cruzadas, deciden ir a buscarlo. Ahí es donde la novela se vuelve pura aventura. Durante años, en los que el chico se convierte en hombre, va tomando el sentido de la vida que tiene el caballero. La búsqueda les lleva a visitar y conocer y, cómo no, luchar en Venecia, donde conoce a los hermanos Polo, en San Juan de Acre, en el oasis de Mary. También vive en la fortaleza de El Alamut, donde viven los miembros de la secta de los Assassins. Convive en el campamento de los mongoles, junto al nieto de Genghis Khan, y todo esto aderezado con continuas luchas por sobrevivir, hasta que finalmente retorna a Galicia, donde tendrá que cumplir una venganza que tiene que ver con su hermanastro, junto al trovador que nos relata la historia. En mi opinión,
Laín el bastardo es una magnífica novela, tal vez un poco extensa para algunos, ya que a veces se explaya demasiado en detalles que podríamos considerar no fundamentales para la trama, pero que creo le da una riqueza visual importante. Se nota también un buen trabajo de investigación y documentación para relatar todas las aventuras que tiene el protagonista en tan diversas sociedades. Desde el principio, el personaje se hace querer, es amigo de todo tipo de animales, personas, etc. Pero a medida que pasan las aventuras, el tiempo y las luchas, se va volviendo hosco, algo que, como ya he comentado antes, el autor consigue explicarlo a la perfección, siendo la creación del perfil de cada personaje uno de los puntos fuertes de Francisco Narla. Resumiendo, una magnífica novela, no solo para los lectores de buena novela histórica, sino para los amantes de novelas de aventuras, ya que te hace recorrer buena parte de la tierra conocida en la Edad Media, conocer alguno de los personajes históricos de esa época y con un gran estilo tanto en descripción de lugares como de personajes. Yo le daría casi un 10. Y por último, como ejemplo de lo que he comentado antes, una frase, la que repite el caballero Guy de Tarba y que después se apropia Laín. Un hombre vale tanto como su palabra, ni más ni menos. Perfecta descripción, creo. Y con esto acabamos el quinto capítulo. Como siempre, espero que os haya entretenido y que haya conseguido animaros a profundizar más en los temas que hemos tocado en este capítulo. Nos vemos en el próximo. Gloria y honor.